¿Cómo has dormido? Tuve otra vez ese sueño. ¿El de tus padres? Sí. Imposible, no puedo llevar más cosas. Thank you.
18 de julio. Esta mañana, al despertar, he visto que mi padre retorcía con fuerza el pañuelo entre sus manos. Miraba en dirección a Raleigh, con los ojos abiertos y sin pestañear. Raleigh ha muerto. Hace días que se infectaron sus heridas y después llegó la fiebre. De algún modo consiguió seguir avanzando entre ataques de sudor frío, gemidos de dolor y desvaríos. Padre intentó razonar con él. Le dijo que diera media vuelta, que nos dejara llevar la antorcha. Pero Raleigh fue tajante. Si lo dejábamos a su suerte, moriría. Así que seguimos adelante. Estábamos más lejos que nunca de la civilización, pero nuestra estupidez nos impulsó a seguir avanzando. Hasta siempre, viejo amigo.
Una X-700 de 1980. Sam tenía una y yo estaba súper celosa. Es justo lo que querrías encontrar en una expedición que busca una civilización o un monumento perdidos. Esto demuestra que han venido otras personas aquí más o menos recientemente. Aunque la modernidad se burle de ellas, hay leyendas que siguen inspirando a la gente. La lente está rota. Es como si hubiese recibido el impacto de algún tipo de proyectil. Mi querida Nina, una vez más, mis intentos por escribir se complican. Sin embargo, todos esos mosquitos, abejas y bichos de los que ya te he hablado, así como todos los horrores diminutos que no hacen más que picar, resultan insignificantes tras haber tenido que enfrentarme a una criatura con garras y colmillos. Luché con valentía, pero la suerte no estuvo de mi parte.
Prefiero ahorrarte los detalles por compasión y no por egoísmo. He tratado mis heridas con Aquilea y están estables, pero siento la infección en la sangre. Si estás leyendo esto, supongo que ya sabes que no logré sobrevivir. Le he ordenado a Jack que no siga adelante. Perdimos al joven Rimmel hace unas semanas. Este lugar, Nina, no está hecho para el hombre. Y no te arrebataré un hijo como ya te he arrebatado un marido. Estoy cansado. Jack duerme junto al fuego. Y estoy seguro de que cuando despierte, ya habré sucumbido al sueño eterno. Te quiero, Nina. Buenas noches, Percy. Una representación de Apuch, dios de la muerte y señor del Mithnal, el noveno y más horrible de los niveles de la versión maya del infierno. Una de las cosas que más le gustaban era vestirse con carne putrefacta y visitar la superficie para acosar a los vivos. Según la leyenda, la única forma de salvarse era gritar y chillar como si sufrieras una agonía insoportable, pues entonces creía que estabas siendo torturado por uno de sus esbirros y te dejaba en paz. Resulta de lo más apropiado que el heraldo de este demonio fuera un autillo llamado Moan.
Este podría ser uno de los señores de Xibalbá. Increíble, es un campo de Poc Ta Poc. Aquí se trae a los que han cometido un delito. Combaten bajo la atenta mirada de los dioses, que son los únicos jueces infalibles. Quien sea inocente puede irse, pero a los culpables los matan y los lanzan a Xibalbá.
Esta podría ser la salida. Se debe de salir por aquí. Y en el momento en que los dioses quedaron satisfechos con que Metnal no había matado a su esposa, un pelícano se posó a los pies del acusado. La gente estaba asombrada. Un ave marina no es muy común en zonas de interior. Los representantes de los dioses decidieron observar qué hacía el ave. Rodeó a Metnal, moviendo las alas y graznando suavemente. Luego abrió la boca y un pez medio mordisqueado cayó a los pies de Metnal. Se interpretó como símbolo de la culpabilidad de Metnal y fue ejecutado. Nuestra heroína. Nueve de agosto.
Dejo aquí esta página para aclarar cualquier misterio en caso de que el resto de esta misión resulte ser tan letal para mí como lo ha sido para mi equipo. Me llamo Jack Fawcett. Partí de Cuiabá, Mato Grosso, el 20 de abril de 1925 con mi padre. Mi querida Nina. Un segundo equipo que se encontraba a unos días de distancia del peregrinaje principal informó de cosas extrañas en el camino. Las bestias se habían vuelto más fieras y la selva más peligrosa. De los árboles y enredaderas, nudosos y retorcidos, brotaban espinas tan largas como un dedo y tan afiladas como espadas. Y en el momento en que los dioses quedaron satisfechos con que Metnal no había... Puede que ese Fawcett, el de las camisas almidonadas, se lleve toda la atención. Pero sé que pronto será historia. El mundo recordará a Timothy Walker como el hombre que logró encontrar la ciudad perdida del Dorado. Hemos acampado en un cañón. El viaje ha sido agotador. Descansaremos aquí unos días y nos recuperaremos. Algunos tienen que curarse y me encantaría poder dormir bien por una noche. Los hombres dicen que algo atravesó el campamento anoche. La selva les está afectando. No dejo de repetirles que estamos cerca y que no podemos perder la cabeza. Uno de los exploradores ha encontrado una especie de templo más adelante. Empezaremos a construir puentes y escaleras por la mañana y nos iremos del campamento esta tarde. Maldito sea este lugar y maldita sea esta selva. Te enseña una joya, la deja fuera de tu alcance y luego te pone una zancadilla. Ya casi hemos atravesado ese foso sin fondo. Una especie de altar situado bajo una cara de piedra gigantesca que parece burlarse de nuestro empeño. Nos llama desde el otro lado. Algo ha atacado el campamento. Unos hombres decían que eran panteras, otros que era algo... de agosto. Esta noche el sueño nos elude. La selva está enfadada y la luna se muestra poco cooperativa. La imaginación humana divaga sin cesar en una oscuridad tan profunda. Puedo oír el aliento de la selva ululando tras mis orejas. Su aullido grave sacude el suelo en el que yacemos y su energía frenética hace crujir los árboles sobre nuestras cabezas. El descanso se ha convertido en el objetivo principal. 18 de julio. Esta mañana, al despertar, he visto que mi padre retorcía con fuerza el pañuelo entre sus manos. Miraba en dirección a Raleigh, con los ojos abiertos y 6 de junio. Padre parece seguir conservando su entusiasmo, aunque tengo mis dudas. Durante la noche pude ver el reflejo de la luz de la luna en el blanco de sus ojos. 30 de mayo. Esta mañana entramos en territorio inexplorado, dejando atrás los huesos descoloridos del campamento de caballo muerto. 23 de mayo. Ha pasado más de un mes desde que nuestra expedición salió de Cuiabá.
puerta se ha roto. Bueno, es un pequeño avance. Ya está. Espero que no esté tan podrida como parece. Tengo que encontrar una salida.
¿Qué crees que encontraremos en Kuat Yaku? Agua corriente estaría bien. A estas alturas, me conformaría con que no haya jaguares. Hay una carretera. Vamos a mirar. ¿Qué pasa? Mierda, la Trinidad, agáchate. Mierda. El camión está atascado. Eso ya lo veo. ¿Qué podemos hacer? Sígueme. ¿Cómo quieres que lo sepa? ¿Qué estás haciendo? Atrás, escóndete. Eres el de logística, ¿no? Yo no he decidido cruzar mi puente. ¡Eh, un momento! ¡Los tengo! Espera, son aliados, pero mantén los ojos abiertos. Echar un vistazo. Yo me encargo. Déjalo justo ahí. Asegúrate de que nada pueda pasar. Quiero toda esta zona clausurada. Sí, señor. Si hay algo en este lugar, lo encontraremos. ¿Cuándo fue la última vez que se revisó? Está oxidado. No te distraigas, Méndez. ¿Qué estábamos buscando? Cualquier cosa que se mueva o que no lo haga. ¿No han encontrado la reliquia? Me encantaría ser yo quien lo hiciera. A mí no. ¿Por qué no? Serías un héroe. Seguramente estaría muerto. No, gracias. Prefiero seguir aquí sentado buscando enemigos. Menos hablar y más vigilar, caballeros. ¡Moved el culo! Sí, señor. Lara, vía libre. Qué silencio, ¿qué está haciendo tu equipo? Miraré. No les pagamos para hacer turismo. Tendremos que ir por debajo. Sí. Sabemos que ahí está el templo principal. Debemos buscar alguna ruina más pequeña que hayamos pasado por alto previamente. Vale. Está totalmente encajado. Creo que si lo movemos nos quedaremos sin él. Tendremos que reforzar el puente. Será complicado encontrar algo con lo que apuntalarlo. ¿Por qué no probaste el puente, como te dije? Ah, estoy seguro de que probamos el puente antes. Joder.
No pienso cubrirte. Quizá consigamos sacarlo. Es posible. Deja que lo piense. Podemos con ellos. De acuerdo. Ve a la izquierda. Yo me ocupo de ellos. Pero qué... Escóndete. Dave, Sammy. Serán. Les dije que probaran el puente primero. Hijo de... Dave. Joder, uno menos. ¡Ni se te ocurra! ¡Que te ven! ¡Alto! Gracias. ¿Estás bien? Sí. Coge esto. Espero que no haya más. Por poco. Sí. ¿Cómo han encontrado este sitio? No lo sé. No es precisamente la civilización que esperaba encontrar. Me pica mucho el brazo. Eso es que se está curando. Creo que prefería cuando solo tenía la herida. Ah, ya. Yo estoy intentando no pensar en mi espalda. ¿Sabes? Mi abuela sobrevivió a un tsunami en los 60. ¿Qué pasó? Ella perdió amigos y la familia perdió su negocio. Pero después de aquello... Podía predecir las erupciones volcánicas, las tormentas y otras cosas. ¿Cómo era tu madre? No hablas mucho de ella. Era creativa, aventurera. Creo que era el pegamento que nos mantenía unidos. Cuando murió me sentía más sola. ¿Alguna vez piensas en volver a Nueva Zelanda? A veces. Quizá no tanto como a Hawái. Pero sí. Tus dos casas están tan alejadas de... ¿Todo? A lo mejor por eso no puedo dejar de viajar. No tengo suficiente espacio para eso. Estupendo. Eso es. Venga, vamos.
¿Alguna idea sobre las gemelas del enigma? Podrían ser cualquier cosa. Una pareja de monumentos, montañas, ríos... Supongo que lo sabremos cuando lo veamos. Sí. Ahí abajo hay gente. Espero que sean amistosos. Será mejor que hables tú. Hola. ¿Hay algún sitio cerca donde poder pasar la noche? ¿Cómo os habéis adentrado tanto en la selva? ¿Os habéis perdido en una excursión? No. Antes vinieron por aquí unos tipos que buscaban ruinas. ¿Vais con ellos? La Trinidad. Definitivamente no. Ya, bueno, necesito un descanso. Acompañadme. Oh. Perdona por preguntar tanto, pero el único hostal del pueblo es el mío. Ser precavido nunca está de más. Por cierto, soy Jonah. Abby. Lara. Pasad, sentaos. Carlos, tres. Bueno. ¿A qué habéis venido exactamente? Íbamos a resolver un enigma y nuestro avión se precipitó. ¿O sea, se estrelló? Sí. ¿Y conseguisteis sobrevivir a eso? Bueno, volábamos muy bajo. Estamos buscando ruinas mayas. ¿Mayas? Sabéis que estáis en Perú, ¿no? Sí. Sí, una larga historia. Ah. Gracias. La verdad es que no pareces el típico arqueólogo. Oh, la arqueóloga es ella, yo soy el cocinero. ¿En serio? Sí. ¿Ya habéis probado nuestro ceviche? Es la especialidad. No, a no ser que crezca en la selva. No. No me digas que no habéis visto los árboles de pescado. ¿Dónde la hicisteis? En México. ¿Por qué? Es que he visto este símbolo antes. ¿Dónde? En unas ruinas cercanas hay una pequeña roca con algo parecido a esto tallado. ¿Te importa si echo un vistazo? No. Adelante, pero te garantizo que no son mayas. Mis antepasados eran incas de pura cepa. ¿Por qué no descansas un poco? ¿Estás segura? Te prometí un día libre. No le voy a decir que no a eso. Que te diviertas. Igualmente. Amigos, colegas, es una persona brillante. ¿Es nueva aquí? Acostúmbrese a no hacer nada. Aunque beber y sudar ayuda a soportar el día. ¿No eres de por aquí? No, trabajo en un barco que golpeó unas rocas a las afueras de la ciudad. La tormenta llegó de la nada. Hundió el maldito barco. Soltero. Interesante. ¿Dijiste que tú eras inca? Yo no. Mis antepasados hacen. Luego fueron. Después de eso, la cosa se vuelve confusa. Yo ni siquiera sé hablar inglés. Te entiendo. ¿Cuál es su problema? ¿A cuál consideras tu hogar? A los dos. He vivido aquí casi siempre. Me saqué la licencia de piloto. Oh. Decidí volver a casa. ¿Vivías en otro lugar? Sí. Ahora que las cosas están bajo control, no me importa.
Este molde cónico de hierro fundido se utilizó principalmente en la década de 1960 y 1970 para dar forma a pequeños lingotes de oro. Su diseño único hace que el oro se asiente en el fondo y se separe de las impurezas. Ese disco dorado y brillante es inconfundible. Es Inti, el dios más importante de los incas. Era el dios del sol, protector de las personas y proveedor de luz y calidez. Algunas leyendas dicen que fue él quien enseñó a los humanos las formas de civilización. Ciertos emperadores incas se consideraban sus descendientes de sangre, mientras que otros afirmaban ser encarnaciones físicas de Inti en la tierra. ¿Alguno más? Sí. ¿De qué? Es un secreto. Pero a lo mejor un día lo descubres. Si me preguntas, sí, claro. Tomaré otro. Entonces le dije, sí. Si quieres tu dinero. ¿Quiere negociar? ¿Forma parte del equipo de excavación? No, solo pasaba por aquí. Bien, si necesita algo, el mercado está en el centro del pueblo. Podría abastecerse antes de continuar. Gracias. Fue un placer. Llevo 2 años tratando de reunir valor para invitarla a salir. Por fin lo hago y... ¿Quién es ese tipo? Recuerda, Javier, cada gramo no debe estar más de 15 a 20 minutos en el fuego o si no, la piel se quemará. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Si quiere conocer Kuwak Yaku, puedo ayudarla. ¿Eres el guía de la zona?
Sé a dónde ir. Y a quién no acercársele. Ya veo. El mejor pescado es el del muelle, obvio. El licor de cerdo tiene los mejores tacos. Pero la cerveza está caliente. La tendré en cuenta. Ah, y Omar, aléjese de ese tipo. No necesita sus problemas. Cree que puede venir a la ciudad y tomar lo que quiera. Vale. Bueno, abriré bien los ojos para no meterme en líos. Ojos bien abiertos. Señora Ortiz, su compromiso y dedicación con el pueblo de Kuwak Yaku son encomiables. Sin embargo, Porvenir no acepta sus cargos de responsabilidad por el terrible estado en que se encuentra. De hecho, la Junta Directiva ha decidido, con la aprobación del representante de su gobierno local, que si persiste en su empeño de ensuciar nuestro buen nombre, nos veremos obligados a emprender acciones legales. Despacho de Roberto Lavilla. Director Ejecutivo, Porvenir. Gracias a Dios. La tormenta apenas afectó a la aldea. El epicentro estuvo más cerca del avión, pero podría haber sido mucho peor. ¿Qué he hecho? ¿Y si el terremoto sacude este lugar? Cientos de personas morirán. Debo hallar el modo de detenerlo.